Hello, Zainab. Good evening, sir. How are you doing today? Fine, thank you, sir. And you, sir? Very good. This is Yes. our only webcast of the day. Yes, sir. I've noticed. You're coming tomorrow, right? Tomorrow's a big one. Yes, I just saw the notification. I subscribed already. With Hyperion, let me put the banner up there. Okay, sir. Let me, you see the banner? Zainab, you see the banner? Yes, sir, I've seen it. Oh, okay. So you can register for that. That has some big names: Borba, Lawton, Liu. Cherry has got some big names. Thank you so much, sir. Yeah. You're welcome.
Okay, can you hear me? Can you guys hear me? Okay, Nathalie, you're trying to get in. You're late, Nathalie. Are you there, Alberto? Buenas tardes, doctor. Buenos días, Nathalie. Hola, Carlos. Está en mute, Carlos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Okay. Empezando un ratito, vamos a cambiar esto. Alberto, ¿está allá? Creo que sí. No, todavía no. ¿No está? No, todavía no ingresa. Sí, él me pregunta para el link. Okay. Okay, Carlos está aquí, entonces Nathalie, introduce a Carlos, okay? ¿Listo, Carlos? Ya está, Alberto. Tú pareces muy excitado. Hoy no, estoy tranquilo. Tal vez vamos a tener un conga, un mané de conga después. Okay, déjame chequear con. Sí, a ver, cuando ingrese Alberto podemos iniciar, ¿no? Sí, el link, yo comuniqué por LinkedIn. Carlos, so we have a great conference mañana. About? Listen to this. Let me screen share. Because we're still waiting on. Nathalie, let me make you co-host so you can let people in, okay? Okay, doctor. And I'll let you be co-host too, Carlos. It doesn't give you a lot of privileges. You can let people in if someone's having a hard time. Here's Alberto. He's coming in. Yeah, I'll show you after, at the end, okay, Carlos, the webcast. I'll describe it and everything. Hola, Alberto. Hola. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Okay, Carlos está aquí y Nathalie está aquí. Nathalie, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo van? Okay, listo, Nathalie. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas tardes a cada uno de los asistentes. Bienvenidos a nuestra plataforma Neurosurgical TV. Bienvenidos a esta octava sesión de nuestra serie de microanatomía quirúrgica del seno cavernoso, la cual está a cargo del doctor Alberto Valareso. Mi nombre es Nathalie Suárez Fuentes, estudiante del quinto año de medicina en Guayaquil, Ecuador, y formo parte de este grandioso equipo estudiantil de Neurosurgical TV. Le cedo la palabra al doctor Carlos Yumiwano, quien es nuestro moderador en esta serie. Muy buenas tardes a todos y una vez más vamos a tener la presencia del doctor Alberto Valareso, como ya es común en él, y unas clases magistrales sobre lo que es
toda la parte de la base del cráneo, lo que es el segmento de la seno cavernoso. Y hoy nos hablará acerca de lo que es el segmento de la arteria carótida interna en su sección o en su porción intracavernosa, ¿no? Nos indica acerca de los segmentos, las porciones, el recorrido, cada una de las ramas que pueden existir, sus relaciones, y que es muy importante no solamente en la parte del especialista, sino también en la anatomía básica del estudiante de medicina, y por qué no decirlo que es el pilar fundamental en la formación de la especialidad médica. Doctor Valareso, muy buenas tardes. Escuchamos con mucha atención. Gracias, muy amable. Estoy agradeciendo nuevamente por la presencia de ustedes aquí. Como ya Carlos lo comentó, pues es un sector de la arteria carótida interna de mucho interés, sobre todo por los abordajes que actualmente se tratan de hacerlo por vía endoscópica. Y en su tiempo también, en ciertas ocasiones, también por vía transcranial, más allá de las patologías de tipo tumoral, como también las patologías vasculares, como son las fístulas carótido-cavernosas, que con frecuencia ya desde hace muchos años de Parkinson ya hablaba de la posible shunt entre el componente venoso y las arterias que se originaban dentro del seno cavernoso, en este caso las ramas de la carótida interna o directamente con la carótida interna. Cuando uno hace procedimientos quirúrgicos, sean estos endoscópicos o sean estos transcraneales a esta estructura, una de los conceptos de las premisas es tratar de detectar tempranamente la arteria, la identificación de la arteria, por el alto riesgo de sangrado que en muchas ocasiones pueden ser catastróficos. Es ahí que es importante tener una evaluación prequirúrgica del trayecto de la misma, tomando en cuenta las variaciones que tienen esta o que pueden tener en este trayecto. Vamos a ampliar, ahora sí, voy a compartir pantalla. En primera instancia tenemos aquí, un momentito por favor. Ahí, ¿sí estamos bien? ¿Sí ven? Perfecto. Sí, doctor. Bien, tenemos aquí una clasificación ya bien conocida por nosotros, dada por Rotten, en lo que corresponde a la arteria carótida interna C1, que es la porción cervical, la C2, que corresponde a la porción intrapetrosa, la cual tiene dos segmentos, un segmento vertical y un segmento horizontal. Tenemos también el C3, que corresponde a la arteria, al segmento intracavernoso, y la supraclinoidea, que es la C4. Siempre está en discusión en esta zona de aquí lo que corresponde a otra zona, que es el segmento clinoideo, el cual ha sido incluido en esta clasificación dentro del DS3. Ahora aquí tenemos nosotros una clasificación relativamente nueva, pero que realmente yo me quedaría con la anterior, porque la veo mucho más compleja en relación a los elementos, a los subsegmentos que se ha dado. Es así, por ejemplo, que se habla de un segmento coclear, que está justamente que es en la porción intrapetrosa, en el momento en que tenemos identificada la carótida antes de llegar a la cóclea y está en relación con la trompa de Eustaquio. Tenemos otro segmento que es el segmento petroso, que realmente corresponde a la porción horizontal de la clasificación intrapetrosa, de la porción horizontal de C2. Y tenemos también el ligamento petrolingual, que tantas veces hemos comentado como un límite justamente en la zona de este subsegmento, que correspondería entre el ligamento petrolingual y el segmento y el sexto paracranial. Asimismo, tenemos otro segmento, en cambio, que se limita entre el sexto paracranial al cuarto paracranial, y otro segmento entre el cuarto paracranial al tercer paracranial en su trayecto a nivel de la pared lateral. Y obviamente tenemos otro segmento, que es el segmento clinoideo, que es en esta zona de acá. Esta es una clasificación, el segmento de entre los anillos, está aquí el segmento esfenoidal, el segmento celular, para ser más específico, el segmento gaseano cubal,
y el petróleo, tomando en cuenta las características de los elementos anatómicos antes mencionados, ¿no? Pero vuelvo a repetir, preferible, para no complicarnos con tantos elementos anatómicos aquí, no vamos a comprendernos, simple, vamos a manejarnos con la clasificación de roto. De ahí tenemos nosotros que tiene un segmento vertical posterior que corresponde del límite del ligamento petrolingual como límite inicial justamente para la entrada. Luego tenemos un segmento, tenemos una parte que correspondería a la curva posterior, que correspondería a esta parte de acá. Tendremos luego el segmento horizontal, que está más relacionada hacia la parte del canal endostial. En la parte de la curva posterior también del canal endostial, pues tiene una relación también con el proceso clinoideo posterior. Y en la parte más inferior de lo que es la curva posterior, se relaciona con la punta del peñasco, así como también con la zona del complejo venoso petroclival, que correspondería a la parte posterior del seno cavernoso. El segmento horizontal al canal endostial, tenemos luego el otro segmento, que sería el segmento vertical anterior, que corresponde a este, y la curva anterior, que realmente forma parte del segmento clinoideo y parte también del componente intracavernoso, tomando en cuenta que el segmento clinoideo se lo puede clasificar realmente aquí esta zona como una zona extracavernosa en la mayoría de los casos, como es así. Nosotros tenemos aquí una visión lateral que corresponde a estos elementos: la arteria carótida interna supraclinoidea, el anillo distal, el anillo proximal, el ligamento interclinoideo, el proceso clinoideo posterior, el tercer par, el cuarto par, el sexto par craneal, ligamento petrolingual, la entrada del seno cavernoso y todo su trayecto de lo que corresponde a la arteria carótida intracavernosa. Aquí unas pequeñas medidas. Aquí tenemos nosotros que la longitud entre la entrada, que sería del ligamento petrolingual al anillo carotidio proximal, es los extremos son de 2.6 hasta al máximo, que sería 46 milímetros. Segmento vertical posterior de 7.25 milímetros. El segmento horizontal como mínimo de 9, un máximo de 17. El segmento vertical anterior de un mínimo de 3 a un máximo de 10. Los diámetros en la área del segmento, del segmento vertical posterior de 4 a 7 milímetros. En el segmento horizontal tenemos de 4.5 a 7 milímetros. Y en el segmento vertical anterior tenemos de 4 a 6.5 milímetros aproximadamente de diámetro, de lo que corresponde a la arteria carótida. Aquí tenemos un estudio anatómico justamente de la arteria carótida, en la que podemos ver nosotros, después de los segmentos que hemos comentado, el máximo de 99, en este caso, el segmento de la curva posterior. Por dar un ejemplo, aquí tenemos de 2.46 como mínimo, 6.12, de la curva anterior tenemos de 2.41 a 6.13. En el segmento horizontal, que generalmente es el más largo, de 9.42 a 10 a 15.07. Aquí podemos ver los diámetros, asimismo, no varían mucho en los diferentes segmentos de la arteria carótida. Tómense como un mínimo de 4.68. En la parte vertical, en la curva posterior, vamos a tener nosotros aquí de 4.51 a 6.10 milímetros. En el segmento horizontal, que es el más largo, tenemos de 4.32 a 6.5. Es decir, no varía realmente el diámetro de la arteria carótida en ninguno de los segmentos a nivel intracavernoso. Pero sí se llama mucho la atención que el segmento horizontal es el que más longitud tiene. Hay que tomar en cuenta que cuando hacemos las abordajes endoscópicos, generalmente la identificación de los segmentos de la arteria carótida, este es el que con más frecuencia se observa en primera instancia durante el abordaje endoscópico transcavernoso. Aquí tenemos ya, en cambio, hablar un poco más de las ramas. Van a ver consecuencia de este esquema, que este esquema nos va a guiar justamente en los sitios aproximados donde se localizan las arterias. Es de mencionar que en la
en las disecciones microanatómicas es bastante complicado poder llegar a identificar con claridad todas las ramas de la arteria intracavernosa. Hay ramas muy grandes y evidentes como el tronco meningo terciario, la arteria del seno cavernoso inferior, las cuales las podemos visualizar con mucha facilidad, pero existen ramas mucho más pequeñas que son muy difíciles de identificar. Más aún todavía, cuando hablamos con abordajes endoscópicos o abordajes transcraniales, con patologías inherentes que se pueden encontrar en estos sectores, es mucho más difícil todavía identificarla. En mi experiencia personal en abordajes endoscópicos, las identificaciones a lo que he llegado tal vez serían de pronto al tronco meningo hipofisiario, a la arteria hipofisiaria inferior, o bien las ramas de McConaughey en la cápsula propia de la región celular. Aquí tenemos que las ramas son, por ejemplo, el tronco meningo hipofisiario en un 100%, la arteria hipofisiaria inferior en un 100%, la arteria dorsal meningea en un 100%, la arteria del seno cavernoso inferior en un 83% fueron hallados, la arteria capsular de McConaughey en un 15%, una arteria clival o accesoria, que es un 10% aproximadamente, la arteria oftálmica, que puede nacer a nivel intracavernoso, también podemos encontrarla en un 6%, y la arteria tentorial en un 93% que podemos encontrar. La diferencia con lo que corresponde a Rotten, aquí tenemos que en Rotten ubicó un 100% también el tronco meningeo hipofisiario, la arteria del seno cavernoso inferior, 84%, en el caso de las arterias capsulares de McConaughey en un 28%, en el caso de la arteria oftálmica en un 8%, y la arteria meningea dorsal en un 6%. Este es otro trabajo igual de otros anatomistas en la cual podemos ver el tronco meningo hipofisiario en un 96%, la arteria carótida, la arteria del seno cavernoso inferior en un 74%, la arteria capsular de McConaughey en un 10%, y la arteria tentorial en un 12%, y la arteria oftálmica en un 2%. Con esto vamos a comenzar con la primera rama que correspondería al tronco meningo hipofisiario. Hay múltiples variantes anatómicas del origen del tronco meningo hipofisiario, pero en un 77.5% este es habitualmente lo que se suele ubicar. El tronco meningo hipofisiario con la arteria tentorial, la arteria dorsal media y la arteria y la arteria hipofisiaria inferior. Este es con más frecuencia de lo que encontramos habitualmente. La frecuencia un 100%, otros hablan de un 96% del origen, generalmente se ubica a nivel de la cara posterolateral de la arteria carótida, justo a nivel de la curva posterior. Y este tronco puede ser visualizado por vía transcraneal a nivel del trígono del trígono oculomotor. En esa zona vamos a encontrarlo mirándolo desde arriba por vía transcraneal. Y en el abordaje endoscópico podemos ubicar el tronco meningeo hipofisiario también. El diámetro es de 0.64 más menos 0.26 milímetros. La longitud de 1.14 más menos 0.41 milímetros. Estamos hablando del tronco como tal, ¿no? El tipo 1, como hemos comentado, el tipo 2, perdón, como hemos comentado, es el más frecuente. Va a tener un tronco medial y un tronco posterolateral. Aquí podemos ver nosotros un esquema del tronco medial, en la cual distribuye la arteria hipofisiaria inferior, así como la meningea dorsal, que sería esta de acá, que correspondería en esta zona de aquí, para acá y para acá. De aquí tenemos también el tronco lateral, en el cual en cambio está la arteria tentorial, o la arteria tentorial o de Bernasconi Casinari, esta de aquí, que como ustedes saben es una de las que suele anastomosarse a nivel del clivo, a nivel de la región del tentorio, con ciertas ramas de las meninges, o bien a nivel del clivo, como en el caso de la meninge dorsal, con la arteria faringe ascendente, que derrama de la maxilar interna. Esas son las famosas circulaciones que hay entre la circulación de la carótida interna y la circulación de la carótida externa.
Tenemos aquí también la arteria carótida, el segmento cavernoso, lo que corresponde a la curva posterior, y el tronco en esta zona de aquí. Esta es otra parte en la que podemos ver el tronco con la variante tipo 3. Asimismo, en este caso, el tronco meningio hipofisiario, la arteria hipofisiaria superior, la arteria meningia dorsal, encontramos aquí la arteria tentorial, esta parte de la arteria tentorial. Este es otro caso de endotomía endoscópica, que justamente podemos observar nosotros el tronco meningio hipofisiario en esta zona de aquí, originando luego lo que corresponde a la parte, perdón, a la parte de la meningia dorsal en esta zona de acá. Aquí podemos encontrar justamente otro ramo, en este caso de aquí, podría ser probablemente la arteria hipofisiaria superior, pero inferior, perdón, pero un poco difícil poder determinar. Aquí tenemos la arteria hipofisiaria inferior. En la arteria hipofisiaria inferior, en cambio, la frecuencia es de un 100%, el diámetro es de 0.35 más menos 0.19 milímetros, la longitud de 0.86 más menos 0.35 milímetros, y una vasculariza el lóbulo posterior de la, perdón, el lóbulo posterior de la hipófisis, así como también de la adenohipófisis, y tenemos lo que corresponde a la dura madre del piso celular. Corresponde, irriga también la dura madre del piso celular. Aquí podemos ver cómo hay la parte posterior de la adenohipófisis. Aquí podemos encontrar nosotros la arteria hipofisiaria inferior, que justamente viene a irrigar parte de la glándula hipofisiaria, y también da ramos durales que vascularizan la parte de la dura endospial del piso de la silla pública. Tenemos otra vista de la arteria hipofisiaria inferior, justamente viene hacia la parte posterior de la glándula hipofisiaria. Tenemos el segmento cavernoso, en la arteria carótida en su porción horizontal, la curva posterior, la curva anterior. Tenemos otra vista en la cual podemos ver endoscópica la arteria hipofisiaria inferior en su porción inferior. Es importante que por vía endoscópica, cuando tenemos tumores pequeños, no tan grandes, macroadenomas intracelulares o microadenomas, la identificación de la misma es mucho más evidente. O cuando queremos hacer transposición de la glándula hipofisiaria, podemos detectar identificar fácilmente la arteria hipofisiaria inferior en la parte inferior, justamente aquí cerca del piso de la silla turca, y en algunas ocasiones, necesariamente sería la palabra, necesariamente para hacer transposición de la glándula pituitaria tenemos que hacer la coagulación y el corte de la hipofisiaria inferior. Hay un artículo interesante de Perverello que indica justamente que no se observa haciendo la coagulación de la hipofisiaria inferior, no se observa ningún tipo de déficit neurológico en la mayoría de los casos. Estoy aquí, generalmente se ve para las patologías que es por vía clival superior en la que tenemos que hacer la transposición de la glándula. Entonces, esta es la arteria hipofisiaria inferior, el quiasma óptico por vía endoscópica, la arteria carótida en su trayecto intracavernoso, la arteria ostálmica. Ahora vamos por la arteria meningia dorsal. La arteria meningia dorsal tiene una frecuencia de un 87% como un tronco único, o directamente que se origine de la carótida un 13%, la medida del diámetro es de 0.45 más menos 0.12 milímetros y una longitud de 0.85 más menos 0.18 milímetros. Las ramas, una rama medial y hay una rama lateral, la irrigación generalmente irriga la dura endospial del ápice petroso, el clivus, el ligamento de Gruber y la parte más posterior del sexto par. Aquí podemos ver una visión justamente de la meningia dorsal, una rama, perdón, una rama medial que va por dentro del ligamento de Gruber, por el canal de Dorrel, para luego ir y irrigar la dura endospial de lo que corresponde a la parte del clivus. De estas suelen hacer a veces una clival accesoria, que es la que llega a esta zona de acá y que llega a la zona del clivus. La otra parte es la rama lateral, que suele pasar en un porcentaje muy alto,
por encima del septo paracranial, da ramas que irrigan, vascularizan al septo paracranial y luego terminan en la glándula del ápice petroso, en esta zona de acá. Aquí tenemos un mayor aumento, podemos ver justamente el tronco meningo hipofisiario, vemos la arteria tentorial, vemos la hipofisiaria superior, vemos la meningia dorsal, vemos la rama lateral, vemos la rama medial. Este es muy importante también, que a veces la arteria meningia dorsal, su bifurcación suele ser más distal que proximal, a diferencia del caso anterior en que la bifurcación fue más proximal. En cambio, en este caso suele ser más distal la bifurcación de la meningia dorsal. Podemos ver también en esta foto la meningia dorsal y la derivación con su rama medial y su rama lateral. Y el sexto paracranial en la región del seno cabeza, el dolor canal o entrando al dolor canal. Ahora tenemos la arteria tentorial o arteria de Marconi Casinari. Tenemos que en el caso de esta, que sería esta parte de aquí, tenemos 93% las medidas diámetro de 0.15 más o menos 0.10 milímetros, la longitud de 0.85 más o menos 0.33 milímetros, irriga la pared, la dura madre de la pared superior del seno cavernoso, la dura tentorial o la dura del tentorio, el tercer paracranial y el septo paracranial, que corresponde a esta arteria, que correspondería a la arteria tentorial. Esta corresponde a la arteria hipofisiaria inferior, esto corresponde al tronco meningo hipofisiario. En este caso la tentorial sale de esta rama, que se bifurca la una como hipofisiaria y la otra como tentorial, y la dorsal hacia la parte posterior. Y podemos ver con mayor claridad de la parte anterior, que correspondería justamente a la parte de la ligación hacia la parte superior seno cavernoso, y la posterior que correspondería a esta de aquí. Esta sería la rama tentorial, este es el tronco meningo hipofisiario, esta es la arteria hipofisiaria superior, esta es la meningia dorsal. Tenemos que la rama posterolateral irriga la dura endostial del ápice petroso, el quinto palpo craneal, así como también la pared superior del seno cavernoso, que corresponde a esta zona de aquí. Y tenemos de igual forma la arteria tentorial ascendiendo hacia la zona de la pared superior del seno cavernoso. Este es el cuarto paracranial. Aquí tenemos otra de las ramas que sube hacia llegar a la pared superior del seno cavernoso. Ahora tenemos la arteria inferior del seno cavernoso. Esta nace en la cara inferior o ínfero lateral sería, o inferior de la porción horizontal, o en la parte de la convexidad de la curva posterior. Este viene de la carótida interna en este sector de aquí. Tenemos el 83% de frecuencia de origen. Sus medidas son de diámetro de 0.41 más menos 0.41 milímetros, la longitud de 0.77 más menos 0.62 milímetros. La distancia del origen de la arteria inferior del seno cavernoso al tronco meningo hipofisiario tiene una distancia aproximadamente de 5 a 8 milímetros aproximadamente. Un poco difícil poderlo determinar, pero aproximadamente esto es la medida que nosotros encontramos. Desde el origen de la arteria inferior del seno cavernoso al origen del tronco meningo hipofisiario. Aquí podemos observarlo, mayor claridad, justamente la arteria carótida, su porción horizontal. Vemos el tronco, tiene una rama, una división anterior y tiene una división posterior. Aquí podemos ver con mayor aumento justamente el tronco y la rama anterior y posterior. Vasculariza el tercer par craneal, el cual está levantado en este momento. Tenemos el cuarto par craneal también, el quinto par, el sexto par craneal, la pared lateral del seno cavernoso, la dura clinoide en su porción lateral,
la fisura orbitaria superior y la dura de la fosa media. Suelen anastomosarse en ciertas ocasiones con ramas pequeñas de la arteria cerebral media a nivel de del origen del agujero espinoso, sobre todo por las ramas distales. Aquí podemos ver justamente la rama la oftálmica y la irrigación que estará justamente en esta zona de aquí. En el caso de la misma arteria del seno cavernoso inferior, relacionado con el sexto par craneal. Aquí podemos ver el tronco del seno cavernoso inferior en esta zona de aquí, lateral. Esta es una disección de la pared medial del seno cavernoso de Fernández Miranda. Esta es una arteria meninge dorsal única originaria, que digamos que nace directamente de la carótida. Ahora tenemos las arterias de McConaughey, capsulares de McConaughey. Tiene una frecuencia de un 15%. Las medidas, un diámetro de 0.9 más menos 0.7 milímetros, la longitud de 0.38 más menos 0.23 milímetros. Estas nacen generalmente en la cara medial, a nivel de la porción horizontal, en la cara medial de la carótida intervenosa. Suelen nacer en dos troncos o puede ser un tronco único. Y aquí en este caso podemos ver dos troncos. Esta es una vista lateral y podemos ver nosotros dos troncos. En este caso, un solo tronco, haciendo el trayecto de toda la arteria. Y aquí podemos ver, en cambio, por vía endoscópica, esta origen de la arteria de McConaughey medialmente, naciendo medialmente, y viene a irrigar parte de la dura madre antes mencionada. Ustedes pueden ver justamente esta parte de aquí de la arteria. Puede dar ramos pequeños para venir a vascularizar toda esta zona. En algunas ocasiones, estas arterias de McConaughey se anastomosan contralateralmente con las de McConaughey del otro lado. Habitualmente solo irriga toda la cápsula de la silla turca. Recuerden que la arteria hipofisial inferior también puede dar ramas para irrigar la dura madre de la silla turca. Aquí tenemos unos reportes, Marconi 50%, Ali Rotom un 28%, 15.6%, Novon un 8%, Miyazaki en 15%, Dalin en 10% y este estudio de las capsulares de McConaughey del 70% que ha sido identificado. Aquí podemos ver otra visión, la vascularización, cápsula de la hipófisis, dura madre del piso y la parte anterior de la silla turca, anastomosis contralateral, anastomosis con la arteria hipofisial inferior del otro lado también, son estas arterias pequeñitas. Y aunque nosotros lo veamos aquí como disecciones anatómicas, cuando hacemos el abordaje endoscópico y en la etapa inicial en que liberamos nosotros la parte del hueso esferal, del piso de la silla turca, si queremos tomar mucha atención, podemos observar nosotros ahí justamente estas vascularizaciones, estas irrigaciones vasculares de la McConaughey. Con mucho esfuerzo, pero se lo puede hacer por vía endoscópica e intraoperatoria. Voy a presentar este video, que no se ve muy claramente, pero para tratar de dar a entender justamente lo que estamos hablando. Vamos a hacer un poquito, no es un video editado, pero voy a tratar de llegar al sitio de la ubicación de la irrigación de la cápsula, justamente. Y podemos ver nosotros algo. Un poquito más. Aquí. Y bueno, habría que hacer un poquito de esfuerzo para verlo, pero hemos retirado la cápsula. Esta zona de aquí que ustedes ven corresponden a irrigaciones justamente arteriales que vascularizan a la cápsula de la dura madre de la silla turca. Veamos si podemos ver en algún otro campo de visión. Perdón. Ahí podemos ver la zona de aquí, mayor aumento,
zona, aquí hay otras zonas también de vascularizaciones, son mínimas, pequeñas. Y generalmente son muy difíciles de identificar el origen de las marcones a nivel de la carótida. Volviendo endoscópica, lo que habitualmente he podido observar ha sido la arteria hipofisaria inferior. Y cuando se hace abordaje transcavernoso ya muy amplio, a veces se puede ver la arteria hipofisaria inferior del seno cavernoso. Podemos ver otras pequeñas ramas de vascularización. Bueno, vamos a seguir. Ahora tenemos una arteria que es muy rara, que se origina a nivel del espacio primordial, justamente a nivel del piso del espacio primordial, justamente en esa área triangular que está conectada con el seno cavernoso. Y en algunas ocasiones suelen hacer de ahí ciertas arterias pequeñas que vienen a irrigar la dura madre del área clinoide. Sería en esta zona de aquí, las arterias aquí que ustedes pueden observar. Son raras, un poco frecuentes, que podemos ver en el caso de Vincol, justamente la identificación, en la pared que atraviesa la pared superior del seno cavernoso y viene a irrigar esta zona de la dura madre. Son poco frecuentes, pero se pueden observar en ciertas ocasiones. Y por último, la arteria ostálmica intracavernosa, que es poco frecuente, pero que se puede observar. Podemos ver que tiene una frecuencia de un 6%. El diámetro puede ser de 0.5 a 2.8. Es una decisión de un artículo, si mal no recuerdo, de Rotten. Aquí podemos ver nosotros el origen de la arteria ostálmica en el área clinoidea. Luego cursa hacia la fisura orbitaria superior. Aquí podemos nosotros ver igual el origen de la arteria ostálmica en la porción horizontal de la carótida intracavernosa grande y que luego entra hacia la fisura orbitaria. Hay otros casos de duplicaciones incluso de las arterias, de la arteria ostálmica. Son poco frecuentes, pero pueden haberlo, ¿no? Este es el caso del origen de la arteria en la porción justamente en el anillo distal, cerca del anillo distal, entrando luego hacia la parte del canal óptico, pero es en el límite prácticamente. Y aquí podemos ver por vía endoscópica, si hacemos un poco de esfuerzo, podemos ver nosotros la arteria auxiliar, este es el nervio óptico, este fue un caso de un paciente con craneofaringioma, en la cual teníamos que hacer una amplia apertura de esta zona para poder llegar a través de por debajo del nervio óptico entre el tallo pituitario y la arteria carótida, llegar en esta zona de aquí, luego de haber cortado el diafragma celular, poder llegar y visualizar con mayor claridad la zona del tumor del cráneo parenquioma. Si queremos hacer un poquito de esfuerzo, podemos ver al nervio óptico aquí, la arteria ostálmica en esta zona y que se origina a nivel de la arteria carótida interna que corresponde a este de aquí. Esta pequeñita que ustedes ven aquí corresponde a la arteria hipofisaria superior, esto de aquí, que habitualmente tenemos que tratar de conservarlo. Aquí podemos ver cómo la arteria ostálmica entra al canal óptico, corresponde esto al nervio óptico, entra al canal óptico. Y esto estaría en esta zona de aquí, que corresponde a esta zona de aquí, a la arteria carótida interna. Eso es todo. ¿Alguna duda? En conclusión, creo que es importante que el conocimiento de las ramas también de la arteria carótida intracavernosa, no solamente por el origen de las famosas fístulas del seno cavernoso, sino también para las ubicaciones anatómicas la posibilidad de lesiones de las mismas, sobre todo de lo que corresponde al tronco meningio hipofisiario, o también de otra arteria como la del seno cavernoso inferior. Son las arterias que con mayor frecuencia las podemos ver. ¿Ok? Doctor Valareso, muchas gracias una vez más por esta excelente presentación, bastante detallada, muy descrita acerca de cada una de las ramas y sus relaciones con los tejidos circundantes, ¿no? Y añadir un poco más, o sea, cuán importante también es conocer las posibilidades de la interconexión intra-extracraneal, ¿no?
tanto como vemos ahí con la posibilidad de una correlación entre la arteria dorsal media, meningia dorsal y la meningia media intraextracraneal, así como también, por ejemplo, a través del segmento de la faringe ascendente, que son muy son posibilidades muy importantes, y conocer efectivamente estas posibilidades, y así como también, o sea, cuando hacemos, por ejemplo, los abordajes endoscópicos, ver la posibilidad de localización de del tronco meningio hipofisario, así como también sus relaciones. Y por más pequeñas arterias que se vean, hilos de arterias que se vean allí, no siempre lo más fácil es la coagulación, sino más vale es la conservación de esas estructuras vasculares con el objeto de conservar o de preservar un normal funcionamiento de las estructuras del seno cavernoso. O una pequeña lesión, una pequeña arteria, producir grandes desastres en el normal funcionamiento, principalmente de los pares craneales. Ponemos a disposición el panel para que puedan hacernos llegar preguntas, ideas, criterios o algo que se nos haya escapado, aunque creo que personalmente ha sido una charla bastante, bastante clara y que nos ha dejado una vez más puntos acotadores. Muchas gracias. Yo creo que lo complejo que es el seno cavernoso y cada uno de los temas que vamos avanzando, vamos dando cuenta que hay siempre cosas nuevas que aprender, ¿no? Y no deja de sorprender la parte de las ramas, como tú mismo lo dices, a nivel de esta zona. En mi experiencia personal, la identificación transoperatoria endoscópica, tratamos siempre de hacerlo, es bastante difícil, pero tengo que ser muy sincero, tampoco no es que estamos viendo todas las arterias, podemos ver todo como lo vemos en una disección infraanatómica, pero sí por lo menos puedo decir que he logrado identificar ciertas arterias, la hipofisaria inferior, sobre todo en los tumores pequeños, no en esas monstruosidades de macroadenomas en que tú entras y lo único que ves es tumor y nada más. Pero cuando tienes microadenomas, tienes macroadenomas pequeños, bien limitados, como que la anatomía tiende a ser más exquisita, tiende a ser un poquito más interesante poder identificar esos elementos anatómicos. Como identificar la pared medial del seno cavernoso, por darte un ejemplo también, porque hay muchas ocasiones que tú tienes macroadenomas que te empujan totalmente la cápsula y en resonancia te da la impresión como que hubiera una invasión del seno cavernoso, cuando realmente lo que pasa es que está empujando a la pared medial. Y cuando tú resecas toda esa zona del tumor, vas identificando la pared medial y en ese momento, cuando haces esta disección, sueles encontrar en ciertas ocasiones una que otras arterias por ahí que los identifica rápidamente, porque tampoco no es que te quedas mirando, sino que rápidamente puedes identificar ciertas arterias. Pero así, para hablar y decir, esta es la arteria hipofisial inferior, son dos, tres arterias que se ha podido identificar con claridad, pero así decir que cada vez podemos identificar con claridad cuáles son las ramas, muy difícilmente, muy difícilmente. Es por el calibre que tienen estas. Es de mucho interés también la parte, y comenté el asunto de la arteria hipofisiaria inferior, sobre todo cuando quieres hacer transposición de la glándula pituitaria para abordar el clivo superior, o cuando tienes tumores que tienes que abordar esa zona. Y la transposición de la glándula, sea que la hagas tú por vía extradural o sea porque la hagas tú por vía intradural, pero sobre todo por vía extradural, es lo más habitual, generalmente identifica el seno cavernoso, ves ese ángulo dural en la que tú vas con seguridad a cortar y a separar la glándula, puedes ver ahí la arteria hipofisiaria inferior y tienes que coagularla. Los efectos hormonales que se ven de acuerdo a los reportes es mínimo, casi no se identifican efectos hormonales. Y entonces, por decirlo así, hasta cierto punto,
la hipofisiaria inferior es sacrificable cuando uno hace esta transposición. No sé si hay algún comentario o algo más. Yo tengo una pregunta. Go ahead, Natalie. ¿Tenía algo que decir, Natalie? Sí, una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Usted mencionó que obviamente entre las ramas de este segmento, el principal o uno de los primordiales va a ser el tronco meningoencefalofaciario. Ya. Pero mi pregunta es, ¿qué anomalía en su experiencia como neurocirujano ha encontrado en este trayecto? O sea, ¿o cuál es una variante que se consideraría normal y otra que ya sería más una anomalía y perjudicial para un paciente? Sí, cuando hablamos de variantes anatómicas no hablamos de una entidad patológica, es una variante anatómica. Y como te comenté, el tronco meningo hipofisiario en un 77.5% tiene una característica muy clásica. Es decir, hay veces que tú la meningia dorsal puedes encontrarla naciendo directamente de la carótida. El punto no es qué anomalía puedes pasar. Es decir, la anatomía, la variante anatómica no causa anomalía, problema. La coagulación de esta arteria de hipofisiaria, perdón, de la hipofisiaria, obviamente, ya estamos hablando de que en ciertas ocasiones no suele causar algún trastorno lumbar evidente. ¿Qué pasa? Y esto es muy importante. De pronto, tu pregunta puede ir dirigida a lo siguiente. A la ruptura de la arteria carótida por vía endoscópica. Si nosotros no conocemos, por lo menos no identificamos en lo posible estas arterias, la ruptura de la arteria carótida puede darse. Entonces, hay un trabajo interesante cuando se habla de ruptura de la arteria carótida interna por vía endoscópica, en la cual hay tres tipos de ruptura. La una, en una de las ramas que se origina de la arteria carótida, que habitualmente es la hipofisiaria inferior o parte del tronco meningo hipofisiario. La otra es, en las ramas estamos hablando, del tronco meningo hipofisiario. La otra es, en el origen del tronco meningo hipofisiario o de la rama a la pared de la carótida. Y el otro es una ruptura directa sobre la pared de la carótida. En el primer caso, habitualmente suele ser controlable. Y a mí me ha pasado que cuando voy disecando el tumor, se me produce un sangrado. Y el sangrado venoso tú lo diferencias del sangrado arterial. Y ves que hay un sangrado arterial, pero que es muy controlable. Gracias a Dios, por ahora no he tenido ruptura de laceración de la carótida, pero sí he tenido ruptura de estas arterias y es controlable. Pero las variantes anatómicas, si uno pudiese identificarlas prequirúrgicamente, fuera fantástico. Pero lamentablemente, cuando estamos inmersos a una masa tumoral que invade el seno cavernoso o lo empuja, muy difícilmente podemos, con una angioresonancia o una angiotac, realizar nosotros una identificación de las arterias. Realmente durante el abordaje endoscópico podemos en ciertas ocasiones identificar las arterias. Lo que sí queda claro, que cualquier variante anatómica puede llevar a una ruptura de un sangrado arterial intracavernoso. Lo que hay que rogar que sea de una rama o cercana al tronco y no una laceración de la carótida. En caso de laceración de la carótida es una complicación catastrófica intraoperatoria. Gracias, doctor. Carlos, no se te escucha. Muchas gracias. ¿Hay otro comentario o preguntas de los panelistas? John, sí. Yo creo que estábamos justo hablando acerca de eso, ¿no? Cuando se habla de si podemos localizar o no todas y cada una de las ramas o saber exactamente cuáles las ramas. Yo creo que en primer término, cuando hacemos los abordajes endoscópicos, siempre es un conocimiento previo de la topografía, saber localizarnos en una secuencia 3D, ¿no? O sea, saber decir dónde estamos, cuál es norte, cuál es sur, cuál es este oeste, y saber efectivamente qué tipo de irrigación podemos encontrarnos durante ese trayecto. Ese es uno de los papeles muy importantes. Y otra, por ejemplo, como decía en la parte final, doctor Valareso, acerca de las posibilidades de daño vascular que existen, ¿no? Tanto en una rama del tronco meningo hipofisario, en el inicio del tronco meningo hipofisario, o en sí la rotura de la pared
de la carótida interna. Y más que todo eso es la repercusión en el manejo que se puede dar de cada uno de ellos. O sea, como decía el doctor Valareso, por ejemplo, cuando hay una rotura de una de las pequeñas ramas de la meningo epifisaria, en sí probablemente es autocontrolable, ¿no? O, por ejemplo, tenemos cierto tipo de hemostáticos que pueden ayudarnos actualmente, pero, por ejemplo, a nivel de la, si existe un daño, una rotura de la carótida, además de ser una complicación catastrófica con alta tasa de mortalidad, es el manejo que se debe dar. Por ejemplo, el taponamiento que se puede hacer, se puede taponar, se puede controlar hasta cierto punto de forma temporal la ruptura de la pared, pero automáticamente ese paciente tiene que ser transferido a un centro donde cuentan con una radiología intervencionista para que podamos intravascularmente tratar de solucionar. O sea, son cosas que antes de proyectar este tipo de abordajes se deben tener en cuenta. O sea, son recursos que se deben controlar previamente. Okay. Es muy importante lo que tú acabas de decir. Ok, gracias. Ok, muy bien. Gracias por tomar su tiempo valioso en sábado, Alberto. Tiempo libre para dedicar a educación de los estudiantes de Latinoamérica. Doctor. Que sí. Hay alguien que está dando la mano. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo de usted? Sí, no sé si me escucha. Oh, sí, lo siento. Ándale, Gemma, ándale. Gracias, doctor Benet. Muchísimas gracias. Primero, para recalcar pues que este servicio que nos ha dado, yo no sé si sí alcanza a escucharme acá o no veo. De todas maneras. Te escuchamos, pero no te vemos. Uno por uno. Bueno, no interesa. doctor Benet, muchísimas gracias de verdad por tenernos con esta belleza de webinares, que lo único que han hecho es aportar grandes enseñanzas para la gente joven, especialmente para los residentes, los estudiantes y los neurocirujanos en formación. Y al doctor Valareso, pues por supuesto, mil felicitaciones, porque no es fácil encontrar en nuestra comunidad suramericana personas como usted que se han dedicado al estudio y a la microanatomía y a todas estas relaciones que hay entre la microanatomía y la funcionalidad de la parte vascular y de los nervios y, por supuesto, todo lo relacionado con la patología de esta área, que es muy interesante y que a veces es difícil de entender y que muchas veces se presentan precisamente dificultades en la atención por desconocimiento y porque no es fácil. Y entonces usted lo hace ver muy fácil. De verdad que es muy didácticas todas sus conferencias y toda esta área que nos ha permitido relacionarlo con esta patología de esta área que como le digo, cada día pues son más abordables, y con el advenimiento de las nuevas tecnologías y con el advenimiento de la cirugía y las terapias endovasculares, pues esto hay que conocerlo muy bien. Y para los residentes, los fellows, pues esto es una gran enseñanza, porque eso facilita muchísimo la posibilidad del aprendizaje. Es muy importante también porque nosotros vivimos en una sociedad con grandes cantidades de trauma y a veces no se tiene en cuenta esa parte. Hablamos de los problemas vasculares, hablamos de los tumores, pero no hablamos de pronto del trauma, y es muy frecuente. Ya los veteranos que nos ha tocado pasar desde antes del advenimiento de la terapia endovascular y haber luchado muchas veces con pacientes que en emergencias tuvimos que tomar decisiones de pronto a veces llevadas simplemente por el sentido común y que no conocíamos con exactitud esta anatomía. Y por supuesto que en ese tipo de procedimientos veíamos cómo a veces el solo hecho de quitarle la presión a estas estructuras vasculares
en casos de trauma, heridas por arma de fuego, por ejemplo, aneurismas traumáticos, etcétera, eran suficientes para que las cosas se mejoraran. Y cuando no se tenía la posibilidad de pronto de hacer angiografías como se hace hoy día prácticamente en todo el mundo, sino que se hacían era por punción carotidia y de pronto se quedaba uno sin la posibilidad de ver si había una circulación contralateral y se tenía que utilizar de pronto elementos que hoy son historia de la neurocirugía, como el tornillo de Crochet, por ejemplo, que se colocaba en la carótida simplemente porque no había otra alternativa cuando sangraba y el paciente estaba muriendo, o en pacientes con fístulas carótido cavernosas que de pronto sangraban en un sangrado, en un estornudo, hacían sangrados de 2.000, 2.500 centímetros cúbicos, como me tocó verlo en alguna ocasión. Entonces, esto es muy importante porque nos hace entender cómo las nuevas tecnologías facilitan el manejo de nuestros pacientes. Y por encima de todo, pues de verdad, muchísimas gracias, doctor Valareso, porque su aporte ha sido muy grande y lo felicito y que sigamos así y que nos sigan enseñando cada día más cosas. Muchas gracias, gracias, doctor Bennett, y al doctor Carlos en España también. Muchísimas felicitaciones, lo mismo a la doctora Natalie. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Emma. Ok, antes de decirle, déjame mostrar, tenemos otra charla mañana a las 9:30 tiempo de Ecuador. Tenemos Michael Lawton a las 9:30 y Hyperion. Ashish Suri, yo creo es presidente de WFNS. James Leo de Rutgers Universidad en New Jersey. Luis Borba, Alberto conoce a él. Y Jorge Mora y Tetsuro Sasashima de Japón. Muy bueno mañana. ¿Qué piensas, Carlos? Bueno, ¿eh? Interesante. Vamos a aprovechar mañana domingo. Sí, domingo. Acá en Ecuador sí. Estamos en feriado, estamos en carnaval. Tenemos 4 días. Oh, sí. Entonces, vamos a aprovechar. Ok, Carlos, va a empezar la línea de conga. Carlos, sí está mute. Ya está mute. Está apagado. Pues nada, mañana trataremos de estar en esta reunión. Está bastante interesante verle a Michael Lawton, verle a Yap Charian, a Luis Borba de Brasil. Yo creo que son también charlas que pueden enriquecernos mucho. Lo único que tengo que saber es la hora en Europa, ¿no? O sea, es 8 de la mañana en Ecuador, me has dicho. Ah, sí, no, es 2, no, déjame ver, es 3:30 en España, 3:30. Yeah. Ah, es un buen tiempo. Sí, es un buen tiempo. Muy extraño. Okay, gracias a todos. Nos vemos hasta luego, la próxima semana. Gracias, Natalie. Gracias, Carlos. Chao.